Antes más, gracias a los profesores, Antemano, a profesores por la, y por la mirada corazón por, por el que lo convide a la posibilidad de descubrir nuestro país. Y, profesor, nos ha y como no estamos haciendo una continuación sobre los seminarios de comenzamos que comenzaban aquí en con los estudiantes de los edificios, lo queremos hacer fue la misma línea o mismo que ellos hicieron, ¿No? un poco de cada cosa de nuestro país. Vamos a comenzar hablando en español como más divagada posible con los diferentes. Y Estamos comenzando. Nos tomamos como título para presentar el seminario general de hoy. Cuba, una isla pequeña, con una gran historia, una cultura bastante amplia y bien diversificada Aunque en todo el mundo. Un poco de ciencia que comentaremos algunas cosas principales de nuestra ciencia, que se está desarrollando en nuestro país, cuáles son los mayores logros que tenemos en la ciencia, y algunas cosas pequeñas, algunos datos específicos sobre la ciencia. Y, por, y una parte también vamos a hablar del deporte cubano, cómo se desenvolvió. Más realmente no pretendemos hablar de este tipo de deporte que, tenemos, que presentamos aquí hoy. No es la idea nuestra mostrar los problemas económicos y políticos de nuestro país, sino más bien cómo nosotros vivimos, cuál es nuestra idiosincrasia, cómo nosotros nos desenvolvemos y cómo nosotros sobrevivimos en nuestro país. Entonces, comenzando con un poco de geografía, tenemos que, la República de Cuba es, es como ven, es tan pequeña que casi no, no la vemos en el mar Caribe, más realmente es la mayor de las islas en, en el Caribe, que comprende 4.195 cayos alrededor de, de la misma y algunos islotes e islas. De ahí, tenemos que Cuba... Tiene un largo de 1.200 kilómetros a lo largo del extremo desde Cabo San Antonio a la punta de Maisi y un ancho de 191 kilómetros por el extremo más ancho de la isla. Si ustedes se paran en las montañas de, del occidente, consigue ver la playa de, del sur. Es increíble como ven todo, todo más del, del otro extremo del, del país. Hablando un poco de dónde geográficamente está ubicada, en el mar Caribe. Ella se ubica al norte con el estrecho de la Florida, al oeste con el canal de Yucatán, al este con el paso de los vientos y al sureste tiene el mar Caribe. Nuestro clima es un clima tropical donde las temperaturas oscilan de 28 a 35 grados en, durante todo el año. Tenemos solamente dos estaciones de clima, una de ellas verano y la otra invierno donde las temperaturas mínimas en invierno llegan a 15 grados y las máximas en el verano, máximo, llegan a 40 grados. La humedad relativa que tiene nuestro país es de un 80%, es bastante elevado comparado con lo que nosotros sufrimos en Sao Carlos aquí. Como estamos ubicados en el mar Caribe, nuestro país sufre como mínimo un huracán por año, cosa que desbasta generalmente nuestra isla cada vez que pasa un, un fenómeno natural como... Huracán, y algunos de los puntos de, eh, de elevaciones que tiene nuestro país se encuentran en el norte, como el Pico Turquino, con una elevación de 1900 metros 1900 por elevación por encima del mar y cero metros en el mar Caribe, en la parte del sur, de elevación sobre el mar. La división política administrativa de Cuba, a partir del 2011, que se desenvolvió. Está, des, está dividida en 15 provincias desde occidente a oriente y un municipio especial que se denomina la Isla de la Juventud. Estas 15 provincias, hasta Matanza tenemos el occidente del país, des, de, desde en fuego a Camagüey tenemos el centro del país y el oriente del país es la zona donde cuenta Santiago de Cuba, Las Tunas, y Guantánamo. La población en Cuba Comprende a lo largo de todo el país de 11.274.826 personas, que equivale a un 0.16% de la eh, población mundial en el mundo. Dentro de las razas, tenemos que blancos ocupa un 65% de las personas de nuestro país, un 23%. 0.8% de mulatos, que es una mezcla entre blancos y negros, y de negros tenemos un 10,8%. Por último, asiáticos tenemos una pequeña representación de un 0.0%. Esto fue reportado en el Censo Oficial de 2012, son datos extraídos de Internet. Decir también que la tasa de natalidad... En Cuba es elevada, es de 9.96 nacidos por cada mil habitantes en el país. Tasa de mortalidad infantil es de 4.83 muertes por cada mil nacidos en el país. Expectativa de vida en Cuba, aunque no parezca, es de 77.8 años de vida, es una, un valor bastante elevado. La tasa de fertilidad de la mujer en Cuba es de un valor de 1,45 hijos por cada mujer en Cuba. Y el índice de alfabetización en Cuba es de un 99,8% de la población. Los símbolos patrios de nuestro país son la bandera nacional, a todos conocen, han visto en varias veces hoy en la presentación inicial. El ave nacional que se, se conoce como toco Tocororo y ese el ave nacional es nuestro símbolo es, es un símbolo patrio porque él contiene los colores de nuestra bandera cubana. El árbol nacional, su nombre se conoce como la palma real. El himno nacional escrito por Pedro Figueroa en el siglo siglo XIX, la flor nacional conocida como la mariposa y el escudo de la palma real, como se le conoce? En cuanto a flora cubana, nuestra flora cubana contiene 6.500 especies de, de, de plantas, de las cuales el 50% de 6.500 especies son endémicas nuestras propias de nuestro país. En cuanto a la, en la fauna, el mamífero cuenta con 42 especies teniendo 24 especies de mamíferos endémicos. De aves tenemos 350 especies, con 23 especies de aves endémicas, 121 especies de reptiles, donde 103 son endémicos, 46 especies de, de anfibios, donde 42 son endémicas, 2.947 especies de moluscos, 900 especies de, de peces, 185 especies de mariposas, 7.493 especies de insectos y 1.300 especies de arácnidos. De, de lo que se puede decir que ninguna de estas especies conocidas para, para la población cubana es peligrosa, ninguna es peligrosa para, para, para la humanidad. Economía en Cuba, la actividad económica en Cuba a lo largo de todo el país se desglosa por siete renglones tabaco café petróleo no mucho más tenemos un poco agricultura azúcar que antiguamente tenés, producíamos miles de, de millones de toneladas más ahora no es tan así pero tenemos un, un factor grande en la economía con el azúcar biotecnología que actualmente es uno de los que más ingresa al país en la economía turismo que al final mostraremos algunos datos sobre los ingresos de turismo a país, o sea, ingresos en dólares americanos de, de turismo a país en economía y algunos minerales como el níquel, que somos uno de, las, eh, de los países que más exportan níquel para el mundo. En cuanto a la moneda cubana, la moneda cubana se divide en dos monedas. Nosotros tenemos dos monedas en nuestro país. Donde tenemos la moneda nacional denominada pesos cubanos, CUB, que es la moneda oficial de nuestro país. Además de, de esta moneda, también tenemos la moneda convertible, CUB, que equivale al dólar americano. Es una moneda que se introdujo en el país en el año 2000 con la idea de, eh, de no utilizar el dólar americano en nuestro país por los problemas de embarque que contiene nuestro país y el valor de un CUC que es la moneda convertible equivale a 25 pesos cubanos de nuestro país la religión en Cuba la religión en Cuba eh, de algunos datos que encontramos en la literatura encontramos que nuestra religión es una religión sincrética es una religión sincrética que como verán en las la próximas slides, en la presentación de historia sobre Cuba, está debida por la mezcla entre las religiones que España nos dejó cuando fuimos colonizados y la que nos deja África por, por culpa de los, eh, de los esclavos que teníamos en la época colonial. Entonces, de los por cientos que nosotros encontramos, vemos que tenemos casi que un por ciento similar de, entre católicos y una de afro -cubano. no siendo así que tenemos también casi que mayor cantidad de, de población cubana que no practica ningún tipo de religión. Eh, yo les hablaré un poco de historia de forma general. Eh, es un poco gracioso porque esto es eh, un cartón que gusta mucho de, de las crianzas en Cuba y eh, se utiliza mucho para enseñarle a través de la televisión un poco de historia. Eh, a los niños de forma bastante didáctica, eh, por eso es muy conocido. Él se llama Pío Valdés, con su caballo Palmiche y su enamorada eh, María, Silvia. María Silvia. Bueno, eh, Cuba fue descubierta en 1492 por Cristóbal Colón. Él llegó en tres calaveras, La Niña, La Pinta y La Santa María, él partió de España buscando la India y eh, llegó a este punto de la región de Oguín y cuando llegó di, eh, 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 dijo esta frase que es célebre, es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Eso lo dijo Cristóbal Colón. <laughs> Pero bueno, yo consto que sí. En, sobre el año 1517, eh, el rey Carlos III de España eh, firmó el permiso para la introducción de esclavos africanos en Cuba porque los indios no, eh, no soportaron el trabajo en las labores de la caña de azúcar y se vio obligado para que la industria azucarera en Cuba eh, tuviera desarrollo, empezar a introducir los esclavos en Cuba, que eso fue en 1517 y no fue hasta 1886 que fue abolida la esclavitud. También no solo fuimos colonia de España, sino también fuimos colonia de los ingleses por un corto tiempo, solamente 11 meses. <laughs> los ingleses tomaron La Habana en 1762. Estas son fotos históricas de la toma de los ingleses por La Habana, eh, por el morro, donde se, los españoles hicieron una gran resistencia, más eh, los ingleses triunfaron. Y posteriormente hubo un troque de eh, Cuba por la Florida. O sea, los. Eh, la Florida también pertenecía a España, entonces los ingleses y los españoles, bueno, le damos Cuba a los españoles y la Florida se quedó con los ingleses. Y creo, si sí, Puerto Rico creo también, estuvo en el convenio y se quedó por la parte inglesa. La, la guerra de independencia comenzaron en 1868 y duraron hasta 1898. Esta fue una primera etapa de guerra que eh, comenzó... En el 68 con Carlos Manuel de Céspedes que él le dio la libertad a sus esclavos fue el primero que eh, ayudó a la abolición de la esclavitud que no fue hasta como dije anteriormente 1886 y algunas figuras históricas Máximo Gómez José Martí y Antonio Maceo eh, José Martí es conocido ¿no? también como el poeta nacional porque no solo participó en la guerra sino eh, escribió o sea, era escritor y hacía bastantes escritos fundamentalmente para los niños y para las cosas contemporáneas de la época.